muchos afectos que fue cosechando en vida, ofreciéndole pues, a su familia oraciones y solidaridad. Oiga, ¿qué deja para usted? ¿Qué huella deja don Javier, sobre todo después del apoyo que le dio en la pasada? Yo creo que más allá de eso, pues deja una huella profunda de un empresario, un servidor público, una gente comprometida con su país, con su estado, con su ciudad, una gente que le dio oportunidades a jóvenes. Javier fue, como lo comentaba yo en otros espacios, fue mi jefe por muchos años, me dio la oportunidad de dirigir y junto con él transformar la banca rural. Lo vi entregarse a su sector, preocuparse por su estado y preocuparse por sus semejantes. Yo que dejo un gran ejemplo de vida, un gran legado de servicio y deja además sembrado en el corazón de muchos la gratitud de haber tenido la suerte de ser su amigo. Muchísimas gracias. ¿No le importó a don Javier que precisamente es panista, lo apoyó siempre? Yo se lo agradezco mucho y de él aprendí mucho, tuve la oportunidad de colaborar y de recoger de su ejemplo pues, valores que inspiran a los empresarios. Muchísimas gracias por permitirme.